Amigos, amigas, bienvenidos a una edición más de Biblioteca Mindalia, este programa en directo en el que trato de recomendaros todos los libros que llegan cada mes a mi mesa y que los que en algunos casos se les puedo echar un vistazo, en otros leerlos entero, porque llegan con bastante asiduidad y tenemos que dejar también algunos fuera para la próxima edición del programa. Así es que hoy he elegido una batería de libros que creo de tu interés para que puedas conocer determinadas cuestiones que a veces nos pasan desapercibidas, que a veces incluso desconocemos, como este libro que tiene que ver con los vampiros energéticos. Te lo muestro en pantalla. Es un libro que está escrito por Mario Corte, de Ediciones Obelisco, y trata sobre esto, vampiros energéticos. Y tú te preguntarás, en algunos casos, otros lo conoceréis, ¿qué es esto de un vampiro energético? Pues el vampiro energético puede ser alguien que pasa por nuestro lado, que trabaja con nosotros o que está formando parte de nuestra familia también y que, por lo tanto, puede alimentarse de nuestra energía vital. Eso es precisamente lo que es un vampiro energético. A menudo esto sucede en los entornos más inmediatos a nosotros y casi no nos damos cuenta. Este vampiro energético nos llega a quitar prácticamente la energía. Te habrás dado cuenta alguna vez que has llegado a una reunión en la que no conocías una persona, te has encontrado con una persona desconocida y que justamente al hablar contigo, en las primeras palabras ya notabas como un bajón de energía que te dejaba prácticamente helado o helada. Pues eso quizá es un vampiro energético quien lo esté produciendo. Mario Corte te brinda en este libro un verdadero manual para aprender a reconocer al vampiro energético y es psicoenergético, mejor dicho, y también defenderse contra lo que quiere hacer, que es simplemente quitarte la energía. De una forma consciente o de una forma inconsciente, porque también hay vampiros energéticos que no saben que son vampiros. Es un viaje inusual, como este libro, en el que vas a descubrir dimensiones desconocidas que te llevan a una realidad distinta a la cotidiana, que revelan lo muy extendido que puede ser este fenómeno, que también es muy desconocido. Cómo crear un escudo psíquico para protegerte de los vampiros energéticos, el vampirismo y la agresividad en la sociedad actual y también, bueno, pues otras cosas que tienen que ver con los vampiros energéticos. Mario Corte es el autor, cómo reconocerlos, cómo defenderse de ellos, de Ediciones Obelisco. Aquí te voy a dar una somera identificación de lo que es el vampiro, según el autor. Según las características de este vampiro, pues puede usurparte el tiempo, que es lo que llama en este capítulo la usurpación del tiempo ajeno. Cuando nos encontramos con personas que requieren nuestro tiempo, esos vendedores a veces que nos llaman por teléfono o que nos asaltan en nuestra casa para vendernos algo, quizá lo hagan por convencimiento del producto que traen, pero también a veces por simplemente ausencia de energía para poder defenderse de ese posible vampiro energético. No quiero decir que todos los vendedores que nos llamen por teléfono o que vengan a casa son vampiros energéticos, por Dios, pero hay algunas personas que por la petición de ese tiempo que no tienes muchas veces para poder usurpártelo, denotan una de las características del vampiro energético. Otra de ellas es que el vampiro te puede dar mucha pena. Esas personas que se acercan a nosotros y nos ofrecen la posibilidad de tener mucha pena por ellos, por alguna razón que desconocemos, en cuanto a lo que les sucede, en cuanto a lo que nos cuentan, buscan esa debilidad en cuanto a la pena que sentimos por ellos para poder afianzarse en esa energía y atraparnos en su vampirismo psicoenergético. También la negación del reconocimiento de los méritos es una de las artimañas que hacen los vampiros energéticos, según el autor Mario Corte, como es cuando tú les hablas a ellos de lo que a ti te parece importante en cuanto a los méritos que has conseguido en tu vida, de los que eres autor,
autor o autora, pues estos vampiros lo que hacen es denostar, lo que hacen es devaluar estos reconocimientos en una competencia que muchas veces se ve en el trabajo para poder chuparte esa energía y que puedan incluso tener el puesto que tú pretendes y ellos te lo arrebatan de esa manera. O incluso hablamos de la negación de la dignidad humana. También habla el autor que es una de las características, posibles características de los vampiros energéticos. ¿Cómo es la negación de la dignidad humana? Pues no mirarte a los ojos cuando te hablan o no saludarte cuando tú tiendes tu mano o determinadas pautas sociales o emocionales que te niegan para negarte esa dignidad que te mereces como persona y que también tienen que ver con una devaluación de tu persona cuando eso se exhibe y no sabes por qué. Hay una serie de sentimientos encontrados que permiten al vampiro entrar por ahí y hacer su labor. Así es que un libro recomendado en Biblioteca Mindalia Hoy, de Editorial Obelisco, Vampiros Energéticos. No sé si has entrado en alguna ocasión con un vampiro energético, en contacto con un vampiro energético. Y me gustaría que, como estamos en directo, me contaras si ha habido algún tipo de experiencia que tú has sentido que te devaluaba la energía, que te restaba energía, que incluso te quedabas vacío o vacía sin saber muy bien por qué. Quizá hayas tenido un encuentro con un vampiro energético y lo hayas identificado. Quizá hay alguna persona en tu entorno que sabe que es un vampiro energético y que te acercas pues lo necesario cuando tienes que hacerlo a esa persona y mientras tanto permaneces lo más ajeno o ajena posible. Me gustaría que me lo comentaras en el chat y para ello nuestro compañero Gonzalo, que está al otro lado de toda la realización, va a tener la posibilidad de saber qué es lo que tu relato, tu explicación, para luego contárnosla. Voy a hacerte algunas preguntas relacionadas con los temas que vamos a tratar en los libros, como es habitual en Biblioteca Mindalia, y será Gonzalo el encargado, cuando yo le pregunto, cuando él tenga suficientes comentarios, para poder con su voz decirnos qué es lo que estáis opinando. Así es que quiero saber si habéis encontrado a alguna persona en vuestro entorno más reciente o hace tiempo que consideréis como un vampiro energético. Todo tipo de personas pueden tener esa cualidad o ese defecto, según cómo se mire, tanto consciente como inconscientemente. ¿Lo habéis notado? ¿Lo has notado? ¿Hay vampiros energéticos en tu entorno? Otro de los libros que, bueno, Gonzalo está ahí, supongo que me estará escuchando, Gonzalo, así es que estás preparado ya para ello, ¿no? Excelente, Alfredo, acá estamos, esperando los comentarios de nuestros espectadores, como siempre. Vamos a aprovechar que estamos en directo en Biblioteca Mindalia para hablarte de otro libro. Es el libro de la doctora Karina Povarchik, Donde todo comienza. Es el tomo 1 de la trilogía Dar. Ahora vamos a saber esto de la trilogía Dar, qué es. Y es un libro en el que nada mejor que la propia experiencia de la autora para poder ayudar a otros que en el apasionante camino de la evolución individual. Este libro que aparece hoy también recomendado en Biblioteca Mindalia, de la doctora Karina Povarchik, Donde todo comienza, es una invitación a preguntarte si es posible que mejores como persona, algo que nos hemos preguntado, que nos preguntamos todos los días básicamente, y también si tu voz interior te está pidiendo a gritos que hagas un cambio de rumbo. ¿Quieres dar un giro a tu vida a mejor, pero no sabes dónde comenzar? Pues este precisamente es un libro que en el que se te puede ayudar y no es por casualidad que este libro caiga en tus manos hoy, puesto que es algo que puedes necesitar para dar el siguiente paso. ¿Estás preparado para dar un salto y también para obtener la ayuda que necesitas? En el libro puede que la encuentres. Donde todo comienza no es un libro para lectores pasivos, es un libro para lectores creativos. Se trata de un manual 100% práctico donde puedes ponerte a trabajar desde las primeras páginas en tu propio cambio personal.
tendrás que reflexionar, evidentemente, responder preguntas y también resolver ejercicios para ir fijando las claves que necesitas. Donde todo comienza, pues ahí en ese libro aprenderás a reforzar tu autoconfianza, también a superar el miedo el miedo a la acción, a dar el siguiente paso, utilizar también el dolor que sientes ahora como herramienta para sacar lo mejor de ti mismo, reconocer a las personas mágicas que hay en tu vida, las señales y reforzar su influencia en ti, confiar en que tus deseos son posibles, por lejanos que te puedan parecer hoy, y también, en definitiva, aprenderás a recuperar el control sobre tu vida. Vamos a intentar hablar con la doctora, ella está en Israel, voy a hacer una llamada para ver si logro contactar con ella, la doctora Karina Povarchik, y comentar con ella todo lo que tiene que ver con este libro, que vamos a intentar, ya estamos intentando conectar con ella. Hola, la doctora Karina Povarchik. Sí, estoy hablando. Hola, soy Alfredo de Biblioteca Mindalia. ¿Cómo estás? Alfredo, ¿qué tal? Justo estoy viendo Mindalia ahora. Estaba viendo lo que están haciendo con el libro. Bueno, pues estamos hablando de tu libro, Karina, Donde todo comienza. ¿Por qué el tomo 1? ¿Qué es la trilogía DAR? La trilogía DAR está constituida por un libro largo dividido en tres partes. La primera es Donde todo comienza, luego Atando cabos del destino y por último Reconócete a qué has venido. Ajá. Si tomamos las primeras letras de cada uno de los libros, da justamente una palabra muy potente, muy fuerte, que es dar. Claro. Y donde yo considero que todo comienza por precisamente en el cambio, por comenzar a dar. Y luego por esperar recibir. Exactamente, porque muchas veces hay que dar para recibir hacemos lo inverso, queremos siempre recibir antes que dar. ¿Eso es el miedo que tenemos a soltar, quizá? Puede ser, pero básicamente nos centramos en qué es lo que nos corresponde obtener sin ponernos a ver cuánto de verdad estamos nosotros dando. Uh-huh. En proporción a lo que nosotros pretendemos obtener. Y el dar no se debe dar desde el punto de vista de interés, sino dar desde el corazón, dar desde el yo me siento pleno y recién ahí puedo ofrecer esa plenitud, esa integridad al mundo y ayudar a otras personas a que se reencuentren precisamente con esa energía, con esa plenitud para desde ahí poder empezar a dar lo que cada uno trajo a este mundo en definitiva. Estamos hablando en directo con Israel. Estás en Israel, ¿no, Karina? Así es. Estamos hablando en directo con Karina Povarchik, doctora Karina Povarchik, de su libro Donde todo comienza, el primer tomo de la trilogía DAR. Para terminar, porque tenemos muy poco tiempo en el programa, Karina, ¿qué recomendarías sobre todo a las personas para que leyeran tu libro? ¿Por qué deben leer tu libro? Todas aquellas personas que están deseando encontrar la manera de poder alcanzar su objetivo, vivir la vida que siempre han vivido, pero que sienten de que no hay algo que les impide avanzar, yo les cuento cuál ha sido mi experiencia y estos libros en realidad han sido escritos porque son los libros que yo hubiera querido leer momento a momento en cada una de las situaciones de dificultad que la vida se ha encargado de ponerme. Todas aquellas personas que no vean el camino hacia la luz, que se sienten solas, que de pronto van a terapia, tienen tratamientos psiquiátricos, psicológicos, pero aún así llegan a su casa pasado el tiempo de tratamiento y se sienten solas, esto precisamente lo que viene a hacer es ayudar a esas personas a encontrar ese camino, pero desde otra óptica, desde la óptica de la experiencia. Pues la temática es bastante, bastante amplia. Esa es la propuesta de la doctora Karina Povarchik, la experiencia sobre todo. Muchísimas gracias por haber tenido la posibilidad de contactar con nosotros y haber tenido el tiempo para hacerlo. Gracias. Gracias a ustedes por contactarme. Un placer.
Un placer. Pues ahí queda en Israel conexión directa con la autora de este libro que recomendamos, Donde todo comienza, tomo 1 de la trilogía Dar. Vamos a seguir en Biblioteca Mindalia. Teníamos una propuesta, Gonzalo, que era la de si había alguna persona dentro de la gente que nos está en este momento viendo y escuchando que había tenido una experiencia con un vampiro energético. ¿Ha habido alguien que pueda comentar algo al respecto o seguimos con más libros? Sí, tenemos dos comentarios, Alfredo. Julisa, desde Perú, nos escribe en la primera ocasión, dice: me pasó una vez en el trabajo que conocí a una nueva compañera, la vi y se me estremeció el cuerpo simplemente al hablarle. No la miraba a los ojos para que no me afecte, dice, soy muy sensitiva. Ajá, pues pudo ser una experiencia con un vampiro energético, no lo sabemos, porque la verdad hay muchísimas sensaciones, tanto de restar energía como otras que son un tanto indescriptibles cuando nos topamos con alguna de estas personas. No obstante, vamos a continuar con esa pregunta que está prendida de ese libro, Los vampiros energéticos, pero vamos a otro libro, en este caso, en la Laberinto de Karma. Este es un libro escrito por Daniel Meurá y de Istar Lunasol. Bueno, pues en el laberinto del karma lo que se pretende es dejar claro qué es esto del karma, este bagaje que llevaríamos dentro de nosotros de vida en vida y que también justifica la reencarnación. Es decir, cuando hablamos de reencarnación, inmediatamente hablamos o es posible que hablemos de karma. No obstante, su principio, su funcionamiento, la misma palabra, la misma definición y su noción de contrato de alma que lo acompaña, nos acompaña siguiendo distintas vidas, es muy confuso. La noción de karma a veces se confunde en cuanto a la culpa. Por eso en este libro Daniel nos entrega el fruto de toda la comprensión y la experiencia en un terreno en el que abundan los enigmas e interrogantes. Lleno de anécdotas que hacen su lectura agradable, este libro, El laberinto de Karma, existe también para responder a las mil y una preguntas, a los temores y al desconocimiento de quienes se ven desamparados ante los obstáculos de su propia vida. Vamos a leeros, si te parece, una pequeña parte del libro en qué consiste exactamente la reencarnación y también vamos a intentar definir con el libro en la mano en qué consiste el karma. La reencarnación es la consecuencia de esa ley natural que empuja a lo que llamamos globalmente un alma a revestirse de diferentes cuerpos a lo largo del tiempo y por tanto a vivir una multitud de vidas en condiciones a menudo muy distintas. Su motor es el aprendizaje de la vida, con V mayúscula, a fin de desarrollar una sabiduría que conducirá al ser a un estado de despertar y a su consiguiente liberación, es decir, el cese de sus sufrimientos y hacia una infinita completitud. Y esto es lo que de alguna manera define como reencarnación. Pero ¿qué es exactamente el karma? Aquí también intenta el autor definirlo diciendo que textualmente la palabra karma, de origen sánscrito, significa acto. Por extensión define la ley de causa y efecto, según la cual cada ser humano cosecha de vida en vida los frutos de sus acciones constructivas, neutras o nefastas. Hay que saber que su concepto está desprovisto de toda noción de moralidad, tal como la entendemos habitualmente. Sin embargo, generalmente no es así como lo interpretamos en Occidente cuando nos referimos a él, ya sea hablando en serio o en broma. En efecto, se le atribuye casi sistemáticamente un valor despreciativo y que transmite una idea de sanción. ¿Quién no ha oído decir alguna vez con respecto a una persona a la que la vida le hace sufrir a causa de un repentino accidente, enfermedad o situación dramática? Es así, era su karma. Es una expresión que muchas veces se confunde con esta culpa. A veces en algunos círculos que tienen que ver con la reencarnación, en los que se habla de espiritualidad, reencarnación,
Y este tipo de conceptos sí que se confunde muchas veces el karma con la, más que con la causa y el efecto, con, sin ninguna connotación religiosa o moral, con lo que tiene que ver con la culpa. Es algo que le viene por karma. Así es que recomendamos, para dejar más clara la noción de karma, este libro que se llama El laberinto del karma, de Istar Lunasol, de Daniel Meurat, en Biblioteca Mindalia. Vamos con otro libro que también tiene mucho que ver con la salud, en este caso, y es un libro que llamará la atención a más de uno que conozca al doctor o haya oído hablar del doctor Hammer, pero y de la medicina germánica, pero no tanto de su vida, porque llegó a, bueno, pues a tener todos estos problemas una vez que descubrió que en agosto de 1978 un hombre en la vida del doctor Hammer disparó mortalmente contra su hijo, que tenía 19 años, mientras el joven dormía. En 2 meses después de su muerte, a su padre, al doctor Hammer, le detectaron un cáncer de testículo, un diagnóstico más, un cáncer más, de no haber sido porque se trataba del doctor Hammer, un médico internista que empezó a preguntarse: ¿mi cáncer no tendrá relación con la pérdida de mi hijo? Investigó en sus pacientes oncológicos y descubrió que en toda enfermedad interviene la psique, colabora con el cuerpo para provocarla y puede curarla. Sobre esta base levantó su nueva medicina germánica con sus 5 leyes biológicas, una visión radicalmente distinta y revolucionaria, capaz de dinamitar los pilares de la ciencia médica. Pues al doctor Hammer le quitaron la licencia, intentaron declararle loco, lo persiguieron, detuvieron, procesaron, lo metieron en la cárcel, pero él nunca renegó de su descubrimiento. Murió convencido de que su nueva medicina germánica sería la medicina del futuro. ¿Era un iluminado, era un loco o un tuerto en el país de los ciegos? En este libro, Charo González Casas, de Editorial Ediciones Obelisco, nos descubre quién fue el doctor Hammer, si un genio o un loco. Si os parece, os voy a relatar algo que tiene que ver con su descubrimiento. Y empieza con una pregunta. Justamente el libro empieza con esa pregunta. ¿Y si en realidad fuera muy sencillo? ¿Y si el cuerpo duele porque grita el alma? A finales del siglo pasado apareció en Alemania un médico internista que amenazó con dinamitar los andamios de la ciencia médica. Se llamaba el doctor Hammer, abrió un camino distinto, desconocido, inexplorado y nuevo. Lo fue desbrozando él solo, sin subvención ni becarios, en su despacho reconvertido en laboratorio. A medida que avanzaba fue llegando a la conclusión asombrosa: en toda enfermedad interviene la psique. Y así como la psique colabora con el cuerpo para causar la enfermedad, también puede repararla, así de simple. Sin apenas necesidad de fármacos, ni intervenciones quirúrgicas de urgencia, ni tratamientos probados o experimentales. Según el doctor Hammer, para poder curarse, el paciente debe ser su propio médico. Basta con que indague en su vida y en su mente, encuentre el conflicto psíquico que le atenaza, causándole ese mal físico, y lo resuelva. Una vez reconocido y superado el conflicto, el cuerpo, gracias al cerebro programado por la psique, se repara él solo, como cuando te cortas ligeramente con un cuchillo y al cabo de varios días la piel luce como nueva. Lo mismo, aunque con matices. Es el descubrimiento que el doctor Hammer hizo, como decía, como consecuencia de relacionar la muerte de su hijo por un disparo con un cáncer que tenía de testículo, que le salió a él de testículo. La medicina oficial, cuando empezó el doctor Hammer a hacer esto público, creyó que se había vuelto loco. Nadie le creía, parecía ciencia ficción, el delirio de un demente. Y por primera vez en la historia, un médico anunciaba que había descubierto un programa de la psique que produce y repara las enfermedades. Lo acorralaron, lo difamaron, lo tacharon de charlatán, embaucador, farsante, mentiroso, oportunista, pseudocientífico, majadero, brujo, sinvergüenza, matasanos, criminal, maníaco, paranoico, psicópata, hijo de puta, tarado, psíquico, narcisista, ególatra, encantador de serpientes, perturbador, etcétera, etcétera, etcétera.
demasiados insultos para un solo hombre. Él pudo soportarlos, amparado por la fe en su verdad, pertrechado en una doctrina que él creía que había descubierto y que bautizó como nueva medicina germánica. Hoy nos seguimos debatiendo en esta pregunta, si fue un genio o un loco, quien se debata todavía en esa pregunta, sobre todo la medicina oficial. Y esta es la historia del doctor Hammer, genio o loco, escrita por Charo González Casas, en un libro de ediciones Obelisco. Estamos en Biblioteca Mindalia en directo contándote todas las novedades que llegan a nuestra mesa de biblioteca para poder pues compartirlas contigo y también, en algunos casos, charlar con las personas que están en directo y que pueden compartir esta información. La que nos llega ahora es también tiene que ver con la salud, la limpieza de colon. Es un completo programa de desintoxicación para hacer en casa, que está escrito por el doctor Edward Figrup, y es una poderosa herramienta para restablecer la salud y encontrar también la vitalidad y alargar tu vida. El colon es algo muy, muy importante en nuestro sistema humano, en cuanto a que es el que de alguna forma da paso a nuestra enfermedad o nuestra salud. Todo empieza, o casi todo empieza, por los intestinos. Y la salud del colon, la limpieza regular de este colon, es necesaria porque nos va a dar como consecuencia que tengamos una desintoxicación general de nuestro sistema, aumento de la energía vital y la concentración, reducción de cualquier tipo de inflamación, y la inflamación siempre es enfermedad, y mejoría de todos los síntomas de alergia. Hay muchísimos alérgicos que notarán mejoras increíbles cuando se sometan a esta limpieza de colon, y también dolores crónicos de cabeza, migrañas, etcétera, mejoran enormemente con limpiezas de colon. Alivio de intestino irritable y otros problemas gástricos, así como pérdida de peso y bajada de los niveles de azúcar de la sangre. En nuestro organismo entran millones de toxinas cada día, y esas toxinas pueden entrar directamente en nuestro torrente sanguíneo. A partir de un lavado, una limpieza correcta de colon, pueden evitarse muchísimas de estas posibles enfermedades y problemas que acarrean las toxinas. Aquí hay una parte que me ha llamado considerablemente la atención: los ejemplos de ingesta diaria potencial de toxinas. Dice el autor, que es la editorial es Sirio, no sé si lo he comentado, el autor dice que en el cuerpo puede gestionar aproximadamente 1 millón de toxinas cada 24 horas antes de colapsar, y cada 24 horas estás aproximadamente expuesto al siguiente número de toxinas. Toxinas procedentes de los alimentos, 325.000, harina blanca, azúcar presente en los postres, hormonas, antibióticos, soja, pesticidas, alimentos modificados genéticamente, alimentos procesados, enlatados, envasados y precocinados, glutamato monosódico, aceites hidrogenados, comida rápida y más. Toxinas procedentes de las bebidas, 160.000, esto estamos hablando diariamente, el que tome este tipo de comidas, bebidas. Ejemplos: leche pasteurizada, refrescos, bebidas diabéticas, bebidas energéticas, bebidas deportivas, zumos concentrados, café, alcohol, azúcares refinados, edulcorantes, colorantes artificiales. Toxinas presentes en el aire, 200.000. Ejemplos: combustibles fósiles, benceno, humo, residuos de esteras químicas, liberación de gases de pintura, liberación de gases de moquetas, caspa de mascotas, moho, ácaros de polvo, aparatos de aire acondicionado, productos de limpieza. Toxinas presentes en el agua, 150.000, arsénico, flúor, cloro, residuos de fármacos, pesticidas, combustibles para cohetes, toxinas procedentes de los fármacos, 180.000, aluminio, mercurio, quimioterapia, piezas de animales sacrificados, sustancias químicas sintéticas, pegamentos tóxicos para el hígado, masillas, aglomerantes. Toxinas procedentes de microbios y otros parásitos, 525.000. Toxinas procedentes del estrés físico y emocional, 200.000. Toxinas procedentes de los metales pesados, 130.000. Y por último, si abro la página, toxinas procedentes de la radiación. La suma total de todas estas dos toxinas a las que estamos expuestos diariamente es de 1.870.000 toxinas cada 24 horas. A eso estamos expuestos, y por eso es muy importante
que limpiemos nuestro colon, porque todo lo que comemos, respiramos, todo lo que de alguna manera viene a darnos una penetración de cualquiera de las toxinas que hemos mencionado, puede resultar dañino en algunos casos para nuestros intestinos, y por ahí puede empezar la enfermedad. Todas las maneras de limpieza del colon, una limpieza doméstica del colon, y todo lo que de alguna forma podemos encontrar de beneficios, incluso un programa de desintoxicación con cada día, una agenda diaria de desintoxicación del colon, puede dar como resultado una mejora en todos los niveles de nuestra salud. La limpieza del colon, completo programa de desintoxicación para hacer en casa. Es un libro recomendado también por Biblioteca Mindalia, que estamos ahora mismo comentándote. ¿Hay algún comentario más de algún vampiro energético, Gonzalo? Tenemos un comentario de Anita desde España. Dice, creo que todos en algún momento somos vampiros energéticos. No sé, Alfredo, si vos te has sentido vampiro energético alguna vez. Yo he sentido a veces encontrarme con personas que me han bajado el nivel de energía. ¿A ti te ha pasado eso a veces, Gonzalo? Sí. También, como decía Julisa, que es muy sensitiva, hay veces que uno siente la energía de la otra persona y automáticamente o conecta o no lo logra conectar, siento también, ¿no? Sin embargo, también hay personas con las que te encuentras y te dan un subidón de energía, todo lo contrario a vampiro energético. Podría llamarse un ángel energético. Tenemos que tratar también un libro sobre los ángeles energéticos, que nos aportan un extra de energía sin darnos cuenta. Estamos pues más contentos, más concentrados o más más saludables alrededor de esas personas. Son personas que tienen un cierto talismán para nosotros. Pero los vampiros energéticos existen y hay que tener cuidado con ellos en el entorno del trabajo, en el entorno familiar, en el entorno casual, encontrarnos con uno de ellos en la calle. Vamos a ir con otro libro en Biblioteca Mindalia. En este caso es Comunicación No Violenta, de Marie-Jeanne Touchot. Terapias Verdes es la editorial, y es para aprender a defender tus ideas de manera positiva para establecer relaciones de calidad y lograr lo que es importante para ti. La comunicación en nuestro ambiente, en nuestra sociedad, es una asignatura pendiente. Estamos ansiosos de tener armonía y también tener entendimiento, pero los conflictos están al orden del día y tendemos a competir, sobre todo eso, a competir, a criticar y etiquetar a las personas, lo que provoca también una desconexión y genera sufrimiento. Necesitamos urgentemente un modelo distinto de comunicación basado en la apertura y la cooperación, que nos permita disfrutar de relaciones positivas, también de relaciones en pareja, en el trabajo, en el hogar, en definitiva en el entorno más inmediato, también en el entorno escolar con los niños. Hay muchas noticias que hablan de ello en contra de precisamente de la comunicación en la escuela. Es un método de comunicación no violenta el que te propone este libro, precisamente llamado Comunicación No Violenta. Es un libro muy práctico y te da no solamente ejemplos, sino capacidad de aprender cómo comunicarte a través de la comunicación asertiva, la comunicación no violenta, y también a escuchar, que forma parte de la comunicación y que a veces no practicamos en absoluto. Cuando no le damos la oportunidad al otro de explicarse, al otro de relatarnos lo que le ocurre o lo que quiera contarnos, estamos prejuzgando, estamos evaluando, estamos clasificando más que escuchando. Y también que la comunicación no violenta tiene que ver, y en general toda la comunicación, con las emociones, y a veces implicamos demasiado a esas emociones para terminar en diálogos de sordos, diálogos que son un monólogo en el que no hay interlocutores, simplemente hay lo que es exageración de las emociones, de tal forma que termina en una discusión finalmente. Así es que un libro dedicado a todas las personas que tengan que ver con la comunicación y la comunicación no violenta, como propuesta para todas las personas en general, para llevarlo a todos nuestros entornos más inmediatos. Falta nos hace.
Seguimos en Biblioteca Mindalia. Vamos con otro libro, que es El poder curativo de los aceites esenciales. Este es un libro de, bueno, es un libro realmente muy interesante, desde Eric Zielinski, y habla de Ediciones Obelisco, y habla precisamente de una forma muy extensa cómo mejorar todos nuestros estados de ánimo, cómo evitar las reacciones autoinmunitarias y sentirnos estupendamente en todos los sentidos, calmar todas las inflamaciones. Estamos hablando de aceites esenciales que muchas veces pues, se tienen, no hay tampoco mucha información en este sentido en cuanto a lo que el aceite esencial representa. Además, estamos en una época en la que hay una crisis de salud también muy importante. No hay una forma de decirlo mejor en cuanto a que estamos experimentando una crisis total de salud. El volumen de toxinas, como ya he dicho con otro libro, que se toman a través de los medicamentos recetados, a través de los productos de limpieza, a través del aire contaminado, a través de los alimentos, nos está matando literalmente a todos. El número de personas afectadas por enfermedades crónicas, por enfermedades alérgicas, está ya aumentando sin control. Y por primera vez en la historia de la era moderna, en este tiempo que vivimos, se espera que los padres sobrevivan a los hijos por este número importante de enfermedades que sobrevienen a edades cada vez más tempranas. Habiendo fracasado el sistema médico actual, un número asombroso de personas está volviendo o quiere volver a la naturaleza, investigando sobre las soluciones naturales o a los problemas de salud. Este autor, Eric, avanza la importancia de los aceites esenciales y que estos vuelven a resurgir. ¿Por qué, se pregunta el autor con el lector, vuelven a resurgir los aceites esenciales? Porque funcionan. Los aceites esenciales, según el autor, son excepcionalmente terapéuticos y en este libro se da la voz de alarma también para los enfermos y también de esperanza para ellos. Usar los aceites esenciales de la manera correcta puede cambiar radicalmente el curso de una enfermedad. Y el poder de los aceites esenciales, este libro también es una guía para que aprendas paso a paso a utilizarlos de la mejor manera posible. Lo que aprenderás de los aceites esenciales es que son la solución natural para casi todo, desde la ansiedad y la depresión hasta la inflamación profunda. Y también hay recetas, hay unas 150 recetas para distintas necesidades de salud y una sección de recetas también especial para mujeres, que incluye muchas formulaciones para el síndrome premenstrual, la fertilidad del embarazo, la cándida y la menopausia. Incluso aquellos que conocen los aceites esenciales se beneficiarán de este enfoque tan exhaustivo, El poder curativo de los aceites esenciales, de Eric Zielinski, de Ediciones Obelisco. Y lo muestro aquí. Ahí lo tenemos. Bien, y ya estamos terminando con Biblioteca Mindalia y vamos con un libro que nos llegó hace muy poco, de Editorial Sirio también, y que tiene que ver con Tu mejor versión. Este libro, que está escrito por un autor que está siendo muy famoso, es un bestseller, Mike Bayer, Tu mejor versión, y con este libro puedes conseguir, según lo que te proponen en él, lo que realmente quieres ser. Estás viviendo la vida que no te gusta, es la propuesta que arranca con el libro. ¿Crees que puedes llegar a ser mejor o la mejor versión de ti mismo? En tu vida diaria te preguntas si estás sacando provecho a todo lo que haces, si es que tu existencia está destinada a seguir pasando de puntillas por la vida, si tus relaciones de trabajo, tus relaciones personales son acordes con tu yo auténtico, el que tú crees que es realmente tu última versión,
o más bien estás atrapado o atrapada en un cúmulo de responsabilidades que muchas veces para ti están vacías. Pues Mike Bayer ha ayudado a miles de personas, desde estrellas de pop y ejecutivos hasta personas anónimos, a descubrir la balsámica libertad que nace de ser la mejor versión de ti mismo. Como especialista en salud mental y prestigioso coach de desarrollo personal, ha sido testigo de asombrosas historias de transformación y conoce hasta qué punto puede mejorar nuestra vida gracias a la sinceridad y la coherencia. Tu mejor versión, de Mike Bayer, de Editorial Sirio, y bueno, pues te voy a leer lo que en el libro se dice como los 7 pasos para conseguir las metas de tu mejor versión. El primero es: define tu meta con conductas o acciones concretas. Es decir, que realmente lo que tienes que saber es lo que realmente deseas. Es el primer paso para conseguir lo que deseas. Esto es lo que quiere decir. Has de ser capaz de definir la meta que intentas alcanzar de una manera específica. No vale con decir quiero dinero, sino vale diciendo quiero 1 millón de euros, por ejemplo. Eso es una meta específica. A partir de ahí, tienes que expresar tu meta de manera que se pueda comprobar. El segundo paso de estos 7 para lograr tu meta es expresarla de manera cuantificable, lo que acabo de hacer yo, quiero 1 millón de euros. De esta forma podrás determinar tu nivel de progreso a lo largo del camino y sabrás cuándo has llegado con éxito a tu destino. Es decir, no estamos hablando de deseos que nos vienen y nos caen del cielo, sino estamos trazando un plan. El paso tercero para llegar a conseguir esta meta es elegir una meta que puedas controlar. Hay cosas que puedes controlar, como lo que tú creas que puedes controlar, y otras que no puedes controlar. En la creación de metas no es útil buscar objetivos que estén conectados con cosas que no puedes controlar. Por ejemplo, quiero que me toque la lotería, en la lotería me toque 1 millón de euros. Evidentemente eso no lo puedo controlar porque es algo que tiene que ver con el azar. Pretender alcanzar una meta que no podemos controlar es absurdo, absurdo. De este modo solo conseguirás frustrarte y predisponerte al fracaso. Así que elige una meta que puedas controlar, es el tercer paso. El cuarto, planifica y programa una estrategia que te conduzca a tu meta. Muchos de nosotros nos planteamos objetivos, nos planteamos metas, nos planteamos deseos que queremos conseguir, pero no planificamos ni programamos una estrategia para conducirnos a esta meta. Esto es realmente el gran fallo que cometemos o que cometen muchos. Crear una estrategia específica para lograr tu meta es fantástico, porque existen infinidad de posibilidades y al final te das cuenta de que es lo que a ti te funciona. También deberás tener en cuenta los posibles obstáculos en tu camino y crear estrategias para superarlos. Tu entorno, tu horario, tu responsabilidad son factores imprescindibles que debes tener en cuenta cuando programes una estrategia para alcanzar una meta, entre otras muchas cosas que dice el autor. El paso 5 para poder llegar a tu mejor versión y conseguir tus metas es definir tus metas en pasos, es decir, no crearte una meta enorme que no llegues finalmente por cansancio integral a conseguir hacer la realidad, sino que vayas pasito a pasito, y eso es definir tu meta en pasos. Los grandes pasos, los grandes cambios que se producen en la vida van paso a paso. Comprobarás que conoces todos los pasos que se encuentran entre donde estás ahora y tu línea de meta. No querrás llegar hasta la mitad del camino sin tener ni idea de lo que vas a hacer a continuación. Antes de empezar, escribe cada paso que vas a dar en el camino. Alguno que te encuentres, evidentemente, no estará previsto, pero también ahí está el don de la flexibilidad y el tesón que puedas tener en cada uno de esos pasos para poder conseguirlo. El paso 6, asigna una fecha para conseguir tu meta. También muy importante, no dejar metas en abierto, sino quiero conseguir 1 millón de euros el año que viene, y más concretamente el 20 de agosto, antes del 20 de agosto del año que viene. Gonzalo, que lo estoy viendo ahora, se ríe porque él también supongo que estará pensando en esa meta, pero muchas veces no sabemos cómo llegar a ella, así que hay que definir los pasos para llegarlo. ¿Te has dado cuenta alguna vez de lo fácil que es dejar las cosas por hacer si no tienes presión para terminarlas? Y eso es precisamente la manera de asignar una fecha.
Algunas personas dejan que su casa esté algo sucia y desordenada hasta que saben que viene alguien a visitarlas. He conocido a muchos que no estudian hasta que se acerca el examen. El poder del tic-tac del reloj es innegable. Si se acerca la fecha del evento, es más probable que hagamos el trabajo que si no tenemos ninguna fecha concreta que hayamos de cumplir. Es la naturaleza humana. Así es que tienes que asignar una fecha para conseguir tu meta. Y la última, que es el paso 7, bueno, hay ejercicios prácticos a lo largo de todo el libro, y la última se me pasó. Había 7, pero me quedo con 6, ¿por qué? A ver, sí está aquí, se me perdió la página. Paso 7, responsabilízate de tu progreso hacia tu meta. El último paso es esta fórmula, cuya eficacia está más que probada, es responsabilizarte. En el capítulo anterior hemos revisado tu equipo y ahora tienes la oportunidad perfecta para ponerlo a trabajar. Elige a alguien que sepas que será una persona de confianza para cualquier meta específica que te propongas. Cuéntale todos los detalles sobre cómo piensas alcanzarle y pídele que te ayude a responsabilizarte. Comprométete a tenerla o a tenerlas periódicamente informada o informadas durante el proceso con consecuencias reales. Si no lo haces, con este tipo de relación de compromiso, reduces el riesgo de dejarte llevar por la pereza, de posponer o de rendirte, para que te echen la bronca si no te has responsabilizado de tu progreso hacia tu meta. Así es que no esperes ni un día más, intenta alcanzar tu mejor versión, si es que lo deseas, si es que lo necesitas, si es que te lo propones, y a través de este libro, que escrito por Mike Bayer, de Editorial Sirio, puedas conseguirlo. Y ahora, el último libro, para cerrar esta edición de Biblioteca Mindalia, es un libro pequeñito, es un libro amoroso, y queremos cerrarlo con él porque es también de una persona amorosa que ha escrito este libro y con el que nos vamos a poner en contacto. Este libro se llama Planeta de Amor, el autor es Andrés Espinosa, y él está en la India en este momento, pero vamos a intentar hablar con él allá en la India para que nos hable del libro. Vamos a ver si podemos conectar con él. Un momentito. Vamos a ver. Aquí lo tenemos y vamos a llamarlo. Insisto, él está ahora mismo en la India. Bueno, está comunicando en este momento. Está en otra llamada, pero vamos a seguir intentándolo mientras que él desocupa su teléfono y podemos hablar de el libro. Bueno, en definitiva, si lees este libro, y lo voy a mostrar de nuevo en pantalla mientras que lo vuelvo a llamar, podrás ver el mundo a través de la mirada de Martina. Martina es una niña de 10 años que a través de una honesta y cercana relación con su padre nos muestra cómo es retornar por un rumbo que se ha perdido. Además de darnos unos paseos por sus vidas anteriores y por su planeta Amor, nos invita a viajar desde la mente conceptual, donde creamos el personaje y sus máscaras, lo que vendría a ser nuestra propia sala de cine, al corazón, la realidad. Pero no como meta final. Nos invita a habitarlo, a vivir desde ahí, desde el corazón, disfrutando de este bonito y apasionante viaje que es la vida. Vamos a intentar de nuevo contactar con el autor, que nos cuente cómo vivió. No vamos a poder hacerlo porque está en este momento ocupada su línea telefónica. Pues aquí lo dejo también, es una autoedición, este libro que se llama Planeta Amor, Hemos nacido para brillar, no para escondernos, de Andrés Espinosa. Es la última propuesta que hacemos en Biblioteca Mindalia hoy. Y si no hay alguna pregunta, bueno, parecía que había alguna pregunta que era la cándida o que he mencionado yo cuando hablábamos de aceites esenciales. ¿Hay una pregunta en ese sentido? ¿O tenemos, lo he leído en el chat? Sí, Alfredo, algunos comentarios y preguntas. Una de, ¿vale? De esos comentarios llega desde España en nombre de Anita. En relación, ¿sí?, al libro del Dr. Hammer, ella dice, no es delirio, nos comenta, es que hay mucho negocio con la salud y con la enfermedad. Y si no hay pastillas o tratamientos que ofrecer donde sacar dinero, pues no interesa y se tacha, se lo condena como un loco. Claro, hay muchas personas que están estudiando y trabajando y además ofreciendo la posibilidad de beneficiarse de la nueva medicina germánica.
Y el doctor Hammer es el padre de todo esto y hoy está muy extendida su conocimiento por el mundo, aunque en su momento fue pues humillado y fue difamado y fue, bueno, pues de todo lo que he dicho, un montón de cosas que se le hicieron. Así es que recomiendo a cualquier persona curiosa que se haga con este libro o con cualquier información que venga a través de internet u otros medios. En Mindalia hay bastante en ese sentido, del doctor Hammer y todas las aplicaciones que tiene la nueva medicina germánica, porque es realmente interesante y muy impactante para lo que tiene que ver con lo que creemos que es la enfermedad y la salud. También ¿hay algún comentario más? Julisa desde Perú nos escribe en relación al libro La limpieza de colon. Nos escribe y nos deja un comentario sorprendida de cómo nos envenenan con tanto alimento industrializado. Pues sí, la verdad es que nos estamos autoenvenenando continuamente. Habría que no solamente ver la marca de lo que cada vez que compramos en el supermercado o en la tienda, la marca que cogemos, sino también darle la vuelta a la marca y ver qué es lo que hay, aunque también disfrazan muchísimas cosas con palabras que incluso no entendemos, de colorantes, antioxidantes y todo lo que tiene que ver con conservantes para que ese alimento llegue hasta nuestra boca. O sea, es que yo, mi recomendación básica es que cuando vayáis a algún lugar para poder comprar comida, todo lo que no tenga, primero elegir todo lo que no tenga código de barra, quiero decir lo que se mantenga fresco, lo que sea natural, lo que tenga, no tenga demasiado proceso y por supuesto no esté empaquetado, emplasticado y todo lo que tiene que ver con el proceso industrial. Y por otra parte, cuando sea así, cuando sea un producto que está procesado, industrializado, por ver qué es lo que contiene aparte del producto, porque nos puede llegar a sorprender que un aceite o una salsa de tomate contenga azúcar, bueno, casi todo contiene azúcar, darle la vuelta, y luego el azúcar se enmascara con otras cosas como son la fructosa, la glucosa, otras palabras que utilizan para, y bueno, ya en cuanto a conservantes, edulcorantes y todo lo que tiene que ver con códigos extraños que aparecen en los alimentos, es muy recomendable intentar no abusar, o al menos, si quieres conservar bien tu salud, no utilizarlos en absoluto, porque son dañinos para tu salud, para la salud de todos, aunque son comercialmente legales, pero moralmente no deberían existir en algunos casos. Alfredo, el último comentario nos llega desde España, Momentos Angelicales, nos escribe también en relación al libro La limpieza de colon. Dice, el gel de aloe vera natural limpia el colon y aleja a los vampiros, haciendo una relación con esta primer pauta que habías propuesto. El aloe es que aleja todo. El aloe es una de las maravillas que nos ha dado la naturaleza y realmente es beneficioso en todos los sentidos. El gel de aloe, lo que es la parte de la planta en sí, pero no solamente el gel, tanto a nivel interno, a la ingesta interna, como a nivel de aplicación tópica. En cualquier sentido, el aloe en sus distintas variedades es un beneficio para la salud. Yo me he beneficiado mucho del aloe cuando he tenido alguna cuestión que tratar y he preferido hacerlo directamente con aloe y ha sido prácticamente inmediato. Así que recomiendo con énfasis la utilización de aloe porque es una planta, lo voy a llamar mágica, pero sí, una planta maestra que nos permite recuperar la salud perdida en alguno de los aspectos que tengan que ver muchas veces con los intestinos, tanto a nivel de ingestión como a nivel de tópica, incluso de introducción como supositorios de aloe, aloe natural no comprado, aloe que tú puedes hacer directamente en tu casa, supositorios que te pueden ayudar muchísimo en tu salud. Excelente, Alfredo. Y por último, tenemos algunos comentarios de los espectadores pidiendo algún título o algún autor de lo que hemos hablado hoy porque no lo recuerdan. Así que si podés hacer un repaso de los libros. Vamos a hacer un repaso de los libros de nuevo, mientras que, a ver si los libros que dicen que no ocupan espacio, pero sí, el saber ocupa espacio, a veces en lo digital ya cada vez menos. Este es el primero que recomendé, Vampiros Energéticos, de Editorial Obelisco, aquí lo tenemos en pantalla. Vamos a seguir con el segundo, según el orden que habla sobre el karma, El laberinto del karma, de Ediciones Istar Luna Sol, para aclarar todo esto que a veces tenemos pues bastante confuso, creyendo que el karma es una relación de
culpa que hemos tenido en algún momento de vidas anteriores, y evidentemente tiene que ver con la reencarnación. El doctor Hammer, Genio Loco, de Charo González Casas, de Editorial Ediciones Obelisco, un libro recomendable para conocer la vida del creador de la nueva medicina germánica y cómo fue humillado por ese descubrimiento que ha salvado tantas vidas. Este, que también tiene que ver con la salud, de Editorial Sirio, La limpieza de colon, algo imprescindible en muchísimos hospitales del mundo, no de la parte precisamente occidental, sino de la parte oriental. Cuando entras por urgencias, pues lo primero que hacen prácticamente es un lavado de colon para poder desintoxicarte. Es algo que es muy apreciado en muchísimas clínicas de élite, pero también se puede practicar en casa, así que es un completo programa de desintoxicación para hacer en casa. La comunicación no violenta, de Terapias Verdes, la editorial, que es un aprendizaje muy práctico en cuanto al libro, por ejercicios y por explicaciones de cómo comunicarte no violentamente con los demás, cómo aprender a escuchar, cómo aprender a ser asertivo, cómo aprender a explicar bien tus emociones para que los demás sepan qué es lo que necesitas decir, qué es lo que dices y cómo quieres ser escuchado o escuchada. Este libro también muy recomendable, de Erik Zielinski, El poder curativo de los aceites esenciales, de Ediciones Obelisco, en el que se te habla extensamente con un montón de recetas, sobre todo en la última parte, recetas relacionadas con enfermedades concretas de las mujeres, el síndrome premenstrual, la menopausia. Preguntaban en el chat en algún momento, creo que lo he leído, qué eran las candidiasis. Es una, digamos, una proliferación de hongos que ya existen en nuestro territorio natural, pero se exacerban por alguna razón y pueden, pues eso, crear problemas vaginales a las mujeres. Hay muchas recetas relacionadas con la higiene femenina y muchísimas también que tienen que ver con el botiquín de primeros auxilios que podíamos tener en casa, solamente con aceites esenciales que vuelven a estar en vigor, evidentemente, como las terapias naturales, porque aunque muchos lo quieran impedir, siguen en auge. Tu mejor versión, que es un libro de autoayuda, última edición de Mike Bayer, es un bestseller de Editorial Sirio, que recomiendo también cómo llegar a hacer esa mejor versión tuya a través de los pasos que se definen muy claros para no dejarlo al azar, para no dejarlo que navegue entre todas las vicisitudes que a diario nos asaltan y que podemos de alguna manera gestionar mejor a través del conocimiento de este libro, Tu mejor versión. Y queríamos terminar, que terminamos, con Planeta Amor, un libro hermosísimo de Andrés Espinosa, una autoedición, con quien vamos a intentar comunicar por última vez, si es que, porque él está en la India, pero sigue comunicando, así es que no podemos nada más que mostrarlo y recomendarlo en Biblioteca Mindalia. Así es que hemos también, evidentemente, hablado del libro que, con intervención de su autora, Karina Povarczyk, pues hablaba de cómo comenzarlo todo, donde todo comienza. Es el tomo 1 de la trilogía Dar, en el que se preguntan cuántas veces te has preguntado si es posible mejorar como persona, y responde la experiencia. Vamos a ver si parece que tenemos esa llamada, y sí, la tenemos, de Andrés Espinosa. Hola, Andrés. Hola, Alfredo. Hola, hemos intentado un montón de veces conectar contigo, Andrés. Sabemos que estás en la India y que es muy tarde allí en este momento, y queríamos hablar contigo para cerrar nuestro programa de Biblioteca Mindalia, que ya estamos cerrando, de tu libro Planeta Amor. Cuéntanos, ¿qué has querido expresar con este libro? Bueno, pues yo creo que simplificar un poco la forma de estar y ser en este mundo, ¿no? Simplificarlo todo, simplificar un poco todo, creo que llegue a todo el mundo la forma de estar aquí, que es plantearla entre el amor y el miedo, ¿no? Ajá, un poco por ahí va el tema. Esta simplificación viene de la mano de una niña que se llama Martina, una niña de 10 años. Eso es, para ello todo es más sencillo. Una forma de
ya sabes que el proceso es volver a ser como niño y es un poco el juego y esa se ha ido jugando, ¿no? Al final es un acto de voluntad. El ser feliz, el autorresponsabilizarse de la vida, el dejar de culpar a los demás de lo que nos ocurre, es un acto de empoderamiento, de voluntad y de decisión personal, ¿no? Entonces, o decidimos vivir en el amor, en la presencia y en la aceptación de todo lo que ocurre, o en el miedo y en las emociones mentales y negativas, de la envidia, de la competitividad, de este tipo de historias. Este libro está inspirado en una historia real. ¿Es quizá algo que tenga que ver con tu vida, Andrés? Hombre, siempre. Yo creo que el autor siempre plasma parte de su vida. Y en mi caso no iba a ser diferente. Sí, mi hija siempre es ejemplo para mí. Y también el libro lo que intento plasmar es eso, la apertura. Yo estoy en modo aprendiz en la vida y con mi hija más. Entonces, verás cómo me explico. Recibo enseñanzas de mi hija como cualquier otro padre puede recibir de la suya si está lo suficientemente atento. Para terminar, Andrés, te agradecemos muchísimo porque, insisto, estás en la India en conexión directa ahora mismo con nosotros y allí es más tarde de lo que tenemos ahora en nuestro uso horario y te agradecemos enormemente que hayas estado, hayas podido conectar con nosotros finalmente. ¿Por qué recomendarías tu libro? ¿Qué es lo que encuentras de nuevo en este libro para que los demás puedan leerlo? Pues mira, además de la simplicidad, es un libro adecuado para leer junto a un hijo o una hija. Es un punto de acercamiento donde padre e hijo pueden aprender mutuamente. Tanto el niño puede entender la vida del adulto, la problemática del adulto y la enfermedad en la que vivimos. Con lo cual puede aislarse un poco de eso y el padre o la madre puede aprender igualmente de las enseñanzas que traen, de la pureza, de la autenticidad que traen ellos. Ahí hay un punto de encuentro muy interesante, pienso yo, para ambas partes, porque al final los adultos lo que hacemos es castrar esa inocencia, esa pureza que traemos de niños, que traen los niños. Y el mejor favor y lo mejor que podemos hacer por ello es no interferir para que tengan un normal y buen desarrollo. Gracias, Andrés, por haber estado ahí. Planeta Amor, un libro de Andrés Espinosa que recomendamos hoy como cierre del programa Biblioteca Mindalia. Gracias y hasta siempre, Andrés. Muchísimas gracias, Alfredo. Un abrazo. Un abrazo. Y a todos ustedes, a todas vosotras, a todos vosotros, gracias por estar ahí, gracias por haber participado en Biblioteca Mindalia. Si tenéis alguna sugerencia, si tenéis algún libro que queréis fomentar, que queréis que sepamos de su existencia, que queréis que leamos y que aprendamos con él, dirigiros a biblioteca@mindalia.com y allí podremos saber de vosotros y de vuestras recomendaciones. Estas han sido hoy las mías para que aproveches, para que seas curioso, seas curiosa y puedas tener todo lo que cada libro nos regala cuando lo leemos. Gracias y hasta la próxima.